Hola, hola amigos. Bienvenidos al canal Desastre en este otoño de la serie 1 de Forza Horizon 5. Aquí tampoco nos libraremos de las rutinas rutinarias de vez en cuando. Así que hoy, será uno de esos días. Tenía ganas de usar el volante y bueno, tenemos hoy una rutina de las que más repelús me dan. Las carreras callejeras, eso de que sea de noche, con el humo rojo, con los coches aleatorios, aparte de los ribatares locos, me sientan peor que un bocadillo de garbanzos mojado en líquido de frenos. Os podréis hacer a la idea, carrera callejera, volante sin configurar, conductor desastre, coche tuneado por el conductor desastre. Pues peor aún porque no es coche, es furgoneta porque eso es lo que nos piden hoy en esta rutina llamada, entrega al día siguiente y la que tenemos que ganar una carrera callejera con un coche de la categoría furgonetas y utilitarios. Si me conocéis un poco, está claro que yo no iba a usar un utilitario si dejan que se use una furgoneta. Faltaría más, para una vez que las puedo usar y no es que me guste usarlas ni sea fan de ellas, es que para usar coches ya tenemos mucho tiempo, así que a furgonetear. No sé si se habrá notado en el video que el juego me iba lento, no tirones, sino como que tardaba mucho de una pantalla a otra. Por otro lado, no sé qué ha pasado, que no respondía el acelerador y he tenido que reiniciar la carrera un par de veces. Es decir, pisaba, tardaba en empezar a acelerar pero muy lento. No sé si puede ser también por esa ralentización entre pantallas, algún proceso que tenía el juego muy trabado, ni idea, pero luego ya pude comenzarla. El peor conductor del mundo a su servicio, no sé si llegará la entrega para mañana o para el año que viene, pero supongo que llegará. Me falta experiencia con el volante, pero creo que también me falta algo por configurar porque iba como reaccionando tarde. Las frenadas no, el coche no frena, hay que tener cuidado, jajajaja. Por eso no me quejo, es algo aparte de que soy un manco, que me falta por ajustar en el volante, pero ni idea, el caso es que tengo que ir despacio y ni aún así, acierto con las trazadas. Me parece que tiene que haber algo para que el coche vaya por donde yo quiero o que cuando quiero girar, gire y no después. Y sí, soy malísimo, pero necesito usarlo más, que ya va siendo hora. Se va a morir de nuevo el pobre. Y nada, ya tengo el radical, va bien sin tunear, hasta con el volante si no fuera por mí, va genial. Espero que no hayáis sufrido mucho con mis manquedades. Un saludete.
Hola, el Pollo Diablo. Hay pilotos que dicen que quieren evitar las condiciones tormentosas esta temporada, pero sospecho que solo están evitando competir contra ti.